TV. Superiores y la incepción de la alergia. Nos acompaña con nosotros y es un placer presentarles a la doctora Luviana Hernández Velázquez. La doctora es médico alergólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente labora como médico adscrito del Servicio de Alergología del Hospital ISSSTE en la ciudad de Ensenada, Baja California. Es coordinadora de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, así como editora de la revista de Alergia en México. Le damos un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta ponencia. Vamos a dar una plática rapidita, espero que sea concreta y que les sirva para su práctica clínica. Vamos a empezar lo que son las infecciones virales y la alergia. Las infecciones virales realmente son bastante comunes en nuestra práctica clínica. Yo creo que todos los que hacemos alergia o los pediatras o los que vemos pacientes con vía respiratoria superior nos encontramos en la consulta que llegan con múltiples infecciones y de estas la gran mayoría de ellas son de causa viral. Aproximadamente tenemos en consideración que de un 30 a un 50% de los pacientes antes de la edad escolar van a tener algún proceso infeccioso relacionado con virus y que este sea causal de sibilancias. De este grupo de 30 a 50 que acabamos de mencionar, aproximadamente un 30% van a ser sibilancias de repetición. Van a ser sibilancias de repetición y de estos pacientes que tengan este grupo de sibilancias de repetición van a caer en un grupo de definición o que se consideran asmáticos aproximadamente entre un 5 y un 10%. Los pacientes que van a tener crisis de broncoespasmo asociados a una infección viral aproximadamente es el 85% de los pacientes que están cursando con este tipo de infecciones virales y aproximadamente en un 50% de la población adulta. Los virus que frecuentemente nos encontramos implicados en este compromiso pulmonar son estos dos que tenemos en pantalla, que son virus sincicial respiratorio y el grupo de rinovirus. Normalmente el grupo de rinovirus tenemos tres tipos principales, que son el A, el B, el C, los que tenemos más implicación sobre síntomas respiratorios o que nos puedan generar broncoespasmo son el A y el C. Pero realmente, ¿cuál es la relación de estos virus o por qué tenemos esa relación de que las infecciones virales de repetición nos pueden llevar o no pueden detonar al final en tener un cuadro clínico de asma en un paciente escolar de 6 años o más? Tenemos diversos factores, principalmente son dos, son factores pulmonares inherentes del paciente o son factores inmunológicos del paciente. Y aquí vemos que tenemos la infección viral, esto nos va a generar sibilancias en el 30% sibilancias de repetición y de los pacientes que principalmente tienen sibilancias de repetición, algún porcentaje van a tener características de asma. Los síntomas pulmonares van a ser limitación del flujo aéreo e hiperreactividad bronquial, no solamente por factores inherentes del pulmón del paciente, sino que van a tener algunos otros factores como pacientes que hayan tenido displasia broncopulmonar o prematurez o algún otro factor. Y vienen muy de la mano con los factores inmunológicos. Unos de ellos son muy relacionados a la infección viral, que por ejemplo el virus sincicial respiratorio conocemos de que tiene una gran desepitelización cuando coloniza la vía respiratoria en su proceso infeccioso. Los rinovirus no tienen esa tal desepitelización con necrosis del epitelio, sin embargo sí tienen una gran inflamación en la membrana basal y conllevan a un estado proinflamatorio que esto nos es favorecedor para las sibilancias de repetición en algunos pacientes y terminar con asma. Además, el estado proinflamatorio que pueden generar estos virus van a hacer que sea más fácil que algunos desencadenantes bien conocidos por nosotros, como
otras infecciones virales o estas mismas o algunas otras bacterianas, incluso los alergenos, el estrés y los contaminantes e irritantes primarios sean la causa de detonantes de nuevas crisis o broncoespasmo en el paciente. Entonces, como esta es una enfermedad multifactorial, muchas de las veces podemos tener en la historia clínica el paciente que no nomás llega con las infecciones virales de repetición, sino que también tenemos cuadros de atopia o con un ambiente en el que se está desarrollando el paciente con irritantes primarios cerca de una zona de construcción o que donde lo están cuidando es un ambiente de fumadores y que el paciente va teniendo esta sumatoria de eventos que lo hacen que vaya teniendo sibilancias de repetición y finalmente una probable remodelación de la vía aérea y que vayamos a tener una asma. Aquí lo vemos un poquito más complejo y realmente cada vez que se hacen revisiones o reviso este tema, veo que se le agregan más bolitas aquí al esquema. Si bien los otros que mostré en la diapositiva previa eran los más conocidos y los que todo mundo tenemos en la cabeza cuando vemos a los pacientes, cada vez se le van agregando. Aquí tenemos las infecciones virales por rinovirus, el A y el C, como les comentaba, que eran los más frecuentes, el virus sincicial respiratorio. Muy de la mano viene la inflamación preexistente que tenemos de la vía aérea ligada a la infección viral o por algunas otras causas. Sin embargo, los factores genéticos, aparte de los ya conocidos de la atopia del paciente, podemos tener algunos otros factores genéticos como las mutaciones en el cromosoma del brazo largo del cromosoma 17, que hace que estos pacientes tengan mucha más predisposición a factores inflamatorios y a sibilancias cuando tienen esta mutación, cuando se encuentran infectados de rinovirus específicamente de estos dos subtipos. Entonces tenemos ahí una proclividad y una facilidad genética para que estos pacientes sean presenten sibilancias de repetición. La otra es, cada vez se le ha dado más auge a lo que es la microbiota y la disbiosis de esta microbiota por diferentes razones. Una de ellas son la dieta. Muchos de nuestros niños realmente no comen bien y al tener una dieta poco variada empezamos a tener una disbiosis de esta microbiota y obviamente impacta negativamente sobre la inmunidad innata y disminuye la cantidad de tolerancia periférica que vamos teniendo, no nada más alimentos, sino que es...
Clinic. El día de hoy, a continuación, vamos a hablar acerca de las recientes observaciones respecto a las infecciones de vías aéreas superiores y la incepción de la alergia. Del Hospital ISSSTE en la ciudad de Ensenada, Baja California. Es coordinadora de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, así como editora de la revista de Alergia en México. Le damos un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta ponencia. Vamos a dar una plática rapidita, espero que sea concreta y que les sirva para su práctica clínica. Vamos a empezar lo que son las infecciones virales y la alergia. Las infecciones virales realmente son bastante comunes en nuestra práctica clínica. Yo creo que todos los que hacemos alergia o los pediatras o los que vemos pacientes con vía respiratoria superior, nos encontramos en la consulta que llegan con múltiples infecciones y de estas, la gran mayoría de ellas son de causa viral. Aproximadamente tenemos en consideración que de un 30 a un 50% de los pacientes antes de la edad escolar van a tener algún proceso infeccioso relacionado con virus y que este sea causal de sibilancias. De este grupo de 30 a 50 que acabamos de mencionar, aproximadamente un 30% van a ser sibilancias de repetición. Y de estos pacientes que tengan este grupo de sibilancias de repetición, van a caer en un grupo de definición o que se consideran asmáticos, aproximadamente entre un 5 y un 10%. Los pacientes que van a tener crisis de broncoespasmo asociados a una infección viral, aproximadamente es el 85% de los pacientes que están cursando con este tipo de infecciones virales y aproximadamente en un 50% de la población adulta. Los virus que frecuentemente nos encontramos implicados en este compromiso pulmonar son estos dos que tenemos en pantalla, que son virus sincicial respiratorio y el grupo de rinovirus. Normalmente el grupo de rinovirus tenemos tres tipos principales, que son el A, el B, el C, los que tenemos más implicación sobre síntomas respiratorios o que nos puedan generar broncoespasmo son el A y el C. Pero realmente, ¿cuál es la relación de estos virus o por qué tenemos esa relación de que las infecciones virales de repetición nos pueden llevar o no pueden detonar al final en tener un cuadro clínico de asma en un paciente escolar de 6 años o más? Tenemos diversos factores, principalmente son dos, son factores pulmonares inherentes del paciente o son factores inmunológicos del paciente. Y aquí vemos que tenemos la infección viral, esto nos va a generar sibilancias en el 30% sibilancias de repetición y de los pacientes que principalmente tienen sibilancias de repetición, algún porcentaje van a tener características de asma. Los síntomas pulmonares van a ser limitación del flujo aéreo e hiperreactividad bronquial, no solamente por factores inherentes del pulmón del paciente, sino que van a tener algunos otros factores como pacientes que hayan tenido displasia broncopulmonar o prematurez o algún otro factor. Y vienen muy de la mano con los factores inmunológicos. Unos de ellos son muy relacionados a la infección viral, que por ejemplo el virus sincicial respiratorio, conocemos de que tiene una gran desepitelización cuando coloniza la vía respiratoria en su proceso infeccioso. Los rinovirus no tienen esa tal desepitelización con necrosis del epitelio, sin embargo sí tienen una gran inflamación en la membrana basal y conllevan a un estado proinflamatorio que esto nos es favorecedor para las sibilancias de repetición en algunos pacientes y terminar con asma. Además, el estado proinflamatorio que pueden generar estos virus van a hacer que sea más fácil que algunos desencadenantes bien conocidos por nosotros,
como algunas otras infecciones virales o estas mismas o algunas otras bacterianas, incluso los alergenos, el estrés y los contaminantes e irritantes primarios sean la causa de detonantes de nuevas crisis o broncoespasmo en el paciente. Entonces, como esta es una enfermedad multifactorial, muchas de las veces podemos tener en la historia clínica el paciente que no nomás llega con las infecciones virales de repetición, sino que también tenemos cuadros de atopia o con un ambiente en el que se está desarrollando el paciente con irritantes primarios cerca de una zona de construcción o que donde lo están cuidando es un ambiente de fumadores y que el paciente va teniendo esta sumatoria de eventos que lo hacen que vaya teniendo sibilancias de repetición y finalmente una probable remodelación de la vía aérea y que vayamos a tener una asma. Aquí lo vemos un poquito más complejo y realmente cada vez que se hacen revisiones o reviso este tema, veo que se le agregan más bolitas aquí al esquema, si bien los otros que mostré en la diapositiva previa eran los más conocidos y los que todo mundo tenemos en la cabeza cuando vemos a los pacientes, cada vez se le van agregando, aquí tenemos las infecciones virales por rinovirus, el A y el C, como les comentaba, que eran los más frecuentes, el virus sincicial respiratorio, muy de la mano viene la inflamación preexistente que tenemos de la vía aérea ligada a la infección viral o por algunas otras causas. Sin embargo, los factores genéticos, aparte de los ya conocidos de la atopia del paciente, podemos tener algunos otros factores genéticos como las mutaciones en el cromosoma del brazo largo del cromosoma 17, que hace que estos pacientes tengan mucha más predisposición a factores inflamatorios y a sibilancias cuando tienen esta mutación, cuando se encuentran infectados de rinovirus específicamente de estos dos subtipos. Entonces tenemos ahí una proclividad y una facilidad genética para que estos pacientes sean presenten sibilancias de repetición. La otra es, cada vez se le ha dado más auge a lo que es la microbiota y la disbiosis de esta microbiota por diferentes razones. Una de ellas son la dieta. Muchos de nuestros niños realmente no comen bien y al tener una dieta poco variada, empezamos a tener una disbiosis de esta microbiota y obviamente impacta negativamente sobre la inmunidad innata y disminuye la cantidad de tolerancia periférica que vamos teniendo, no nada más alimentos, sino que es favorecedora de algunos otros tipos de atopia respiratoria y demás. Sin embargo, hay otro factor que también a todos los médicos nos tiene preocupados hasta cierto punto y es la gran cantidad de antibióticos que se utilizan sin ninguna razón en el día a día, en la práctica clínica, por gripas y muchas veces se les dice, ay, no es una infección viral, pero es para prevenir que no se te vaya a complicar. Cuando realmente los antibióticos tienen un lugar muy importante en nuestra práctica, pero realmente es algo muy puntual, se deben de dar cuando realmente está la indicación de darlos. Y esto, además de que sí nos puede afectar y complicar, lejos de beneficiar o generar una profilaxis, afecta en esta zona. Alteramos y generamos una disbiosis en esta microbiota que nos puede ser favorecedor o tener un plano favorecedor para atopia. No tenemos que olvidar el ambiente en donde se está desarrollando nuestro paciente. Es muy, muy importante. En los niños es imprescindible, sin embargo, también no nos olvidemos de la población adulta, que muchas de las veces tenemos aires acondicionados que no están en las mejores condiciones, vivienda que tienen, no, igual no están en las mejores condiciones, el paciente en su área laboral no tiene protección para el ejercicio de su trabajo y está en contacto con irritantes primarios a altas dosis. Entonces, todos estos factores pueden ser una situación muy importante que afectan la vía respiratoria de nuestros pacientes y tenemos que preguntarla intencionadamente en la historia clínica.
Y obviamente el tratamiento sobre todo para los virus, en el caso de que sospechemos de un rinovirus, porque es la infección clásica que empieza en la nariz, un ligero ardor en la faringe y después empiezan con tos y posteriormente sibilancias y que podemos sospechar que puede ser este agente el causal, la utilización de corticosteroides a bajas dosis para modular la inflamación en la vía aérea, siempre y cuando tengamos el antecedente que este paciente está con sibilancias de repetición. No es un tratamiento para todos los niños o para todos los rinovirus. Simplemente si tenemos un paciente, como muchos de los alergólogos que están aquí presentes y que vemos en la consulta, de que están teniendo infecciones cada 2 semanas, cada 3 semanas, y ya se descartó que no sea, que esto no sea un descontrol de la rinitis alérgica o un asma descontrolado, sino que realmente están teniendo infecciones muy, muy repetidas y ya le descartamos que el paciente no es un paciente inmunocomprometido. Entonces, podríamos dentro, sobre todo de los atópicos, dentro del tratamiento, valorar el uso por periodos cortos de esteroides a bajas dosis. En el caso de que sospechemos que es un virus sincicial respiratorio, se están desarrollando anticuerpos monoclonales como el palivizumab, que se utilizan como profilácticos, sobre todo en las estaciones, ahorita lo vamos a ver adelante, que son más frecuentes las infecciones por estos virus. Esto es lo que les comentaba de la diferencia entre el virus sincicial respiratorio y el rinovirus. Aquí vemos una foto en donde tenemos el epitelio, un epitelio respiratorio normal, ciliado, y aquí tenemos un epitelio donde se encuentra un daño, pérdida del epitelio ciliar, necrosis de algunas células, acumulación de secreciones por no tener este cepillo ciliado. Y esto principalmente es algo que nos va a hacer el virus sincicial respiratorio. En el caso del rinovirus les comentaba que no genera este grado de daño al epitelio, sin embargo, en ambos casos, particularmente con el rinovirus, sí tenemos una producción de citocinas de la inmunidad innata, particularmente IL-25 y IL-33. Y otras que nos hace una estimulación del linfocito innato de tipo 2, y esto, la acción de este linfocito va a generar un pool de unas citocinas que típicamente las teníamos conocidas como parte de la inmunidad adaptativa, de sensibilización de IgE y parte de la inmunidad adaptativa. Esto también podemos tener niveles elevados de IgE que no es específica. Simplemente son elevaciones de IgE y que están en la línea gris, entonces decimos es una IgE negativa, pero no me da datos realmente de que tengamos una IgE elevada o francamente positiva que nos pueda sugerir que este paciente tiene una carga genética de atopia, y están en esa línea gris y pudiera ser por este grupo de enfermedades infecciosas virales de repetición que está teniendo el paciente. También podemos tener un reclutamiento de eosinófilos por medio de la IL-5, y esto nos va a favorecer las sibilancias de repetición en estos pacientes. También otro factor que tenemos es que al tener colonizada el epitelio respiratorio por cualquiera de estos dos virus, se va a estimular los TLRs, y la producción de quimiocinas y este otro pool de citocinas que van a generar un estado proinflamatorio dentro de la vía respiratoria, y esto ser más favorecedor para sibilancias en los pacientes. En el caso particular del virus sincicial respiratorio, la infección por virus sincicial respiratorio genera una disminución de la función pulmonar y obviamente sibilancias relacionados a estos procesos infecciosos. Por eso, en el caso de los anticuerpos monoclonales, si disminuimos la frecuencia de infecciones
del virus sincicial respiratorio, se disminuye los pacientes que pueden terminar, el pequeño porcentaje que pueden terminar con asma relacionado a procesos infecciosos como el virus sincicial respiratorio, pero no en aquellos pacientes que tienen una historia de atopia. Eso es importante. Esto no cambia en los pacientes que tenemos historia familiar, que tenemos IgEs elevadas, que tenemos sensibilización a un agente. Sin embargo, cuando encontramos a niños que vienen con sibilancias de repetición y tenemos infecciones de vías respiratorias continuas, y estas tienen la sospecha de que pueden ser virales, si nosotros manejamos o controlamos este tipo de infecciones, el paciente puede disminuir la frecuencia de estas infecciones y, por tanto, el riesgo final a la edad escolar de tener asma disminuye. Este es el anticuerpo monoclonal que se ha utilizado para profilaxis de virus sincicial respiratorio específicamente. Se utiliza, como les comentaba, prestacional a los picos virales que normalmente son más otoñales. Aquí está la dosis. No, se ha estado utilizando en menores de 2 años, sin embargo hay otras indicaciones como en pacientes que tengan historia de prematurez menor de 35 semanas y que estén aproximadamente en el año de edad con estas características de infecciones repetidas y sibilanzas asociadas a virus, en pacientes con displasia broncopulmonar diagnosticada, y ha tenido buenos resultados. En el caso del rinovirus humano, los pacientes que silban con rinovirus tienen aumento del riesgo de sibilancias de repetición o recurrentes y asma con un riesgo relativo de 9.8 aproximadamente. Los pacientes sensibilizados o que tienen el antecedente de atopia tienen un riesgo mucho mayor de presentar sibilancias por rinovirus, simplemente por el hecho de tener atopia y sensibilización detectada. No así, al contrario, o sea, si tenemos un paciente que tiene sibilancias de repetición sin carga genética de atopia, no tiene mayor riesgo de ser sensibilizado a algún alérgeno, obviamente porque no tenemos la genética para ello. Eso es lo que les comentaba, que los rinovirus, prácticamente el A y el C eran los que le podíamos atribuir más sintomatología pulmonar, el B prácticamente queda en vías respiratorias superiores, obviamente nada es absoluto, pero generalmente los tipo B son síntomas nasales. Hemos estado hablando de los factores no atópicos, de los contaminantes y de los virus principalmente, pero nosotros como alergólogos no podemos despegarnos de los factores atópicos y realmente muchos de los pacientes que vemos en la consulta están internamente ligados. Entonces tenemos que ver si estos factores atópicos para el desarrollo de asma no tienen nuestro paciente o simplemente son las puras infecciones de repetición que está teniendo y el pronóstico obviamente cambia en estos pacientes. ¿Cuáles son estos factores atópicos que tenemos? Pues el que el paciente esté sensibilizado con IgE específica, ya sea algún alergeno inhalatorio o algún alimento, que el paciente tenga eosinofilia periférica o que tenga eosinofilia en esputo, particularmente la periférica superior a 4%, que el paciente tenga dermatitis atópica y tiene una relación la severidad de la dermatitis atópica con la probabilidad de tener una asma en el futuro, siendo los casos de moderado a severo con mucho mayor probabilidad, y obviamente los antecedentes heredofamiliares, que realmente los que más nos importan es que los familiares de primer grado, madre o padre, si tengan antecedentes de asma en alguno de los dos, pues nos da la más probabilidad que el paciente pueda desarrollar esta patología. Ya por último me gustaría sí comentar estas 3 puntitos, y es hacer hincapié en evitar la antibiótico terapia sin justificación. Eso es algo que yo creo que todos aquí tenemos muy claro. Sin embargo, tenemos que hacer un poquito de eco en las instituciones o en los que damos clase, en los alumnos, con algunos otros compañeros de trabajo, enfermeras, para que nos ayuden con este punto, que realmente es muy, muy importante, no nada más para la resistencia
de antibióticos que estamos teniendo, sino por los cambios inmunológicos que estamos teniendo en nuestra microbiota. Valorar el uso de inmunoestimulantes inespecíficos, sobre todo en pacientes con infecciones repetidas. Realmente tenemos una gran variedad de inmunoestimulantes inespecíficos en el mercado en México, unos con muy buenos resultados. Hay que valorar el uso de estos en estos pacientes. Y la otra es indicar que no tengamos miedo. Muchas veces los pacientes tienen una infección viral y empiezan ya con la tos o empiezan con esa rudeza inspiratoria y no le queremos dar un poquito de esteroides todavía por un poquito de temor, sobre todo algunos otros compañeros de medicina general o algunos pediatras. Son corticosteroides inhalados de bajas dosis. Cuando tenemos el antecedente de que el paciente está silbando de repetición, normalmente se recomienda por un periodo de 15 días y esto nos ayuda mucho a evitar una crisis. En el caso de que el paciente ya venga con una crisis leve moderada o una crisis grave a nuestro consultorio, pues obviamente ya esto ya no sirve para evitarla, sino que hay que dar el tratamiento propio dependiendo el tipo de crisis con la que nos estemos enfrentando en ese momento. En el caso de que el paciente ya tenga un tratamiento con esteroides o ya tenga diagnóstico de asma y esté en alguno de los steps de asma, lo que se recomienda es subir un poquito la cantidad de esteroide, tratando de no salir del rango de las dosis leve, moderada o altas en las que está nuestro paciente. En el caso que esté en el tope, pues brincarnos de dosis bajas a dosis moderadas, igual por un periodo de 15 días y retomar el step anterior en el caso de ya tenerlo. Y esto nos va a ayudar a disminuir o evitar una crisis en este paciente. Muchos de los pacientes, o bueno, algunos de ellos, tratamos de regalarles un flujómetro y que ellos se vayan monitorizando, pero no todos tienen el acceso a un flujómetro o no todos por edad podrían hacer la técnica de flujometría adecuada. Entonces, hay que buscar alternativas para poder tener monitorizadas a nuestros pacientes, pero también enseñarlos a que ellos se puedan automonitorizar y que puedan manejar mínimo tratamientos de rescate para evitar las crisis. Recuerden que evitando las crisis de broncoespasmo también disminuimos el riesgo de remodelación porque disminuimos el proceso inflamatorio importante en la vía aérea. Sí, es la última. Bueno, pues le agradecemos la ponencia a la doctora Lubiana. Muchas gracias, doctora. Y pues agradezco antes que nada la invitación para esta presentación y desde luego a los organizadores de este excelente e importante evento de todos nosotros. Es muy importante que… Parece que se borró aquí esta imagen. Bueno, es muy importante que siempre que enfoquemos este aspecto de la inmunorregulación y sobre todo el empleo de alguna terapia que pudiera darnos un beneficio al paciente, tenemos que evaluarlo siempre de una manera integral. De tal manera que esto no debe de pasar por alto en todos nosotros en nuestra práctica cotidiana. Antes de comenzar el tema, quiero hacer esta reflexión que Albert Einstein comentó, para seguir… Y también para conseguir algo que nunca hayas tenido, tendrás que hacer algo que nunca hayas hecho. Y creo que estamos en un momento muy crítico de nuestra sociedad, tanto nacional como mundial, y debemos de hacer algo diferente para mejorar nuestra condición actual. Y esto creo que también impacta en nuestra terapia o en nuestras medidas de atención en los pacientes. Cuando enfrentamos este tipo de pacientes con alteraciones que pueden estar atribuibles a un sistema inmunológico alterado, muchas veces perdemos el contexto y atribuimos que todo esto es secundario a situaciones que están implicadas a un solo elemento. De tal manera que cuando llegan los pacientes, de acuerdo a lo que habitualmente reconocemos todos que es lo que hace que la mamá o los papás
o los mismos pacientes acudan con nosotros, pues se enfoque de una manera diversa, dependiendo quién esté tratando a cada uno de ellos. Así, por ejemplo, si predominan los síntomas nasales, muchas veces los padres acuden a los otorrinos o los mismos pacientes se van con los otorrinolaringólogos. Si es un predominio cutáneo, se van con los dermatólogos. Depende del órgano afectado, es su tendencia a recibir o a demandar este tipo de atención. Desgraciadamente, esto, independientemente de nuestra especialidad, pues debemos de considerar que tenemos que tener un abordaje integral del mismo. La recurrencia es una de las principales causas por la que estos síntomas hacen que el paciente acuda con nosotros. Muchas veces esta recurrencia hace que el paciente erogue grandes cantidades de dinero y desde luego lo lleve a una situación de desequilibrio que afecta desgraciadamente su calidad de vida, no por el problema de la salud directamente, sino por el aspecto que representa el gasto que lleva la atención del mismo. Es, por consiguiente, muy importante recordar este concepto que todos hemos analizado desde mucho tiempo atrás, y es la relación o el equilibrio existente entre la gente en medio y el huésped. Este triángulo ecológico es fundamental. Si nosotros no consideramos este equilibrio, desgraciadamente podemos tener muchos errores. Siempre hacemos hincapié, y esto desgraciadamente sucede así, hacemos hincapié en el agente, casi todas las veces contribuye a una situación donde la terapéutica se enfoca hacia el agente, es decir, qué antibiótico resulta mejor, qué antibiótico resulta más eficaz, y este es el aspecto que muchas veces pensamos que es el participante principal de la etiología o de la causa que origina la enfermedad de nuestro sujeto, y lleva a lo que ahorita nos presentó la doctora Hernández, a una condición que indirectamente va a propiciar un desequilibrio. Otro aspecto importante es que una vez analizado este triángulo, pues tenemos que hacer reflexión de cómo se encuentra cada uno de estos elementos. Entonces, el medio es fundamental que lo reconozcamos, qué es lo que está pasando en el medio. Ustedes pueden observar cómo en el transcurso de muchos, de más bien de muy pocos años, la deforestación ha sido muy importante en el planeta Tierra, y aquí vemos como ejemplo a nuestro país, que desgraciadamente ha sufrido una deforestación brutal, y esto por desgraciadamente políticas inadecuadas de reforestación y de cuidado del campo. ¿Qué lleva a esto? Pues a lo que todos conocemos como el cambio climático, y este cambio climático desconocido actualmente por nuestro vecino del norte, en donde desgraciadamente todos estamos inmersos, y esto no es que afecte o no una política, afecta la salud de todos los seres humanos. Ustedes pueden observar cómo en estos años prácticamente ha sido importantísimo esta condición. Algo que contribuye a este cambio climático, pues es la contaminación tan desgraciadamente elevada que observamos en algunas ciudades. Todos nuestros amigos que vienen del interior del país, pues todos dirían, no, la Ciudad de México es la más contaminada y ni modo, me voy a llevar mi máscara de oxígeno y mi tanque para que pueda yo sobrevivir en la Ciudad de México. Pues fíjense que sí, tienen toda la razón, porque nuestra Ciudad de México desgraciadamente tiene una característica geográfica de estar inmersa en un valle, pero no somos los más contaminados. Hay unas condiciones de ciudades más contaminadas en el país, y ustedes pueden observar que en función de las partículas sólidas suspendidas de más de 10 micras, que son las que se impactan en las vías respiratorias superiores, pues podemos ver que Monterrey, Toluca y el corredor que va de Salamanca a León, pues son las zonas más contaminadas, precisamente tomando en cuenta este solo parámetro. Desde luego que pues, si se evalúa cada elemento que contribuye a la contaminación, pues podría tenerse un mapa de diferentes ciudades, lo hemos visto en reportes del norte de la frontera, en Mexicali y en Tijuana, donde la contaminación también predomina de manera importante. Entonces, tenemos que estar conscientes que la contaminación atmosférica, no dejemos a un lado lo del agua y lo de otros elementos que pueden ser contaminados, pero la atmosférica, la que nosotros respiramos, pues va a tener un papel fundamental en la génesis de enfermedad.
Cuando esto ocurre, pues siempre el planeta Tierra podía decir, vamos a atendernos en algún momento con alguien para que nos pueda resolver esta condición. Y vean ustedes la prescripción que en este médico de la Tierra le hace a nuestro planeta. Y desgraciadamente nuestro planeta se lo creyó. Y esto quiero hacer una reflexión de todos nosotros como grupo de médicos que estamos dedicados a la atención de la salud que es ocasionada por un factor ambiental y que es esto que ha ocurrido en la ciudad y en la zona sur de nuestro país. Desgraciadamente tenemos en este momento conciudadanos que están siendo afectados, que no se les ha atendido con esta condición que ocurrió el pasado 19 de septiembre. Entonces, reflexionemos, somos un grupo médico, somos importantes portadores de lo que el sentir de nuestra población a través de lo que ellos nos reportan y creo que tenemos que tomar y tomar una posición importante de comunicación hacia quien corresponda para de alguna manera modificar esta atención a esta población. Desgraciadamente los niños son los más afectados, ustedes saben que esto pues no deja de ser agraviante y esto es lo que de alguna manera hace que pues nuestra responsabilidad sea doble, el hacer una atención integral al paciente y desde luego al paciente que está en crecimiento. Tomando el punto de vista del huésped, también tenemos que analizar algunos elementos. El ejemplo lo vamos a señalar explícitamente en las bacterias y todos hemos escuchado los mecanismos por medio de los cuales las bacterias agreden al individuo. Ahorita vimos cómo muchos de estos mecanismos pueden ser burlados fácilmente cuando existe una disbiosis, como lo señalaba la doctora hace un momento. Entonces vean cómo la posibilidad de elementos que favorecen la patogenicidad de las bacterias, como pueden ver ustedes, pues van a generar una enfermedad. Entonces vemos cómo la viabilidad, es decir, la habilidad para estar vivas en un estado libre, la infectividad, la virulencia, la letalidad y la inmunogenicidad, pues son elementos que contribuyen a la generación de enfermedad por parte de la gente. Entonces hay que considerar que estos elementos son fundamentales para poder identificar o